Brasil a Perú y Alemania a Inglaterra. El primer encuentro de los cuartos de final es entre las selecciones de la Unión Soviética y Uruguay. Ambas han jugado ya 90 minutos de un fútbol espléndido sin que el marcador se haya alterado. Ahora tienen que jugar la prórroga. La Unión Soviética, ganadora del primer grupo, empezó el encuentro como favorita ante Uruguay, que fue derrotada por Suecia, y por los segundos de grupo, la selección de Italia. A los pocos segundos de iniciarse la prórroga, Bisovets de Unión Soviética introduce el balón en la red, pero el árbitro holandés, Van Ravens, dice que no es gol. Y los seguidores uruguayos pueden respirar de nuevo. Pocos segundos antes de que termine el tiempo, Ubinas lanza un cruce alto y tanto Ancheta como Šestěrněv saltan a por ella. Hay una melee, la coge Ancheta. Se la pasa a Víctor Espárrago y este la mete en la red. Los uruguayos celebran el gol. Los soviéticos protestan, reclaman que la pelota había salido. Así que veámoslo de nuevo. El capitán de la selección soviética, Šestěrněv, salta con Ancheta. Forcejean. Y la pelota cae encima de la misma línea. ¿Ha salido la pelota? Los soviéticos continúan protestando contra el árbitro Van Ravens, quien tiene que tomar una decisión in situ, sin ayuda de la cámara lenta. Decide que la Unión Soviética queda eliminada y Uruguay se enfrentará al ganador del encuentro entre Brasil y Perú.